latinoamericana es un himno. Roto por aquí. Es que es súper bonita. ¡Ay, chuchas! Y por detrás hace como, se ve un poco la espalda. Quedan por encima de la cintura. Y te enganchas con la pintadilla aquí arriba. La máscara, el antifaz y 50 sombras de Grey, la corbata. Hola a todos y a todas, bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un mega haul, que es un vídeo en el que os grabo clips en diferentes días con la finalidad de enseñaros todo lo que compro. Así que vamos a comenzar. Tenía que enseñaros... A ver, tengo que enseñaros esto que me ha llegado hoy. Y es esto. A ver, esto se ha hecho súper viral en redes sociales. No sé si lo habréis llegado a ver. Pero bueno, básicamente lo haré... O sea, lo probaré y os lo enseñaré. No sé si por aquí o por TikTok, pero bueno. Básicamente esto te lo pones así, con el pelo suelto y húmedo, y te enganchas con la pinza que llevo aquí arriba. Entonces, enrollas el pelo y luego te lo anudas con esto. Esto parece un descubrimiento máximo, pero al fin y al cabo, esto es un molde, ¿vale? Yo me lo he comprado porque lo vi súper barato y me lo compré, pero lo venden en tiendas que son unos precios que son una barbaridad. Yo no pensaba cómo gastarme ese dinero. Y como vi que estaba barato, digo, bueno, pues me lo compro. Esto lo podéis hacer con lo que sea, que tenga ese tamaño, esta largura, y que sea redondo o que pueda no ser muy moldeable. Esto es un molde para el pelo, como son los bigudis, como son los bodys y todas esas historias. Entonces, ¿lo necesitáis para hacer esas ondas? No, pero si lo queréis, eso ya es otra cosa. Pero no es totalmente necesario. He visto gente que se lo ha hecho hasta con el cinturón del albornoz. Se lo ha puesto, lo ha enganchado, lo ha puesto, lo ha anudado algunas gomas normales y sencillas. Y punto. Pero así esto y cualquier cosa. Porque como es moldear con cualquier objeto que podáis imaginaros, ¿no? Incluso si quiero hacerme unos rizos, me lo puedo enrollar hasta con esto. Es decir, coges un mechón de pelo y hasta con este pintalabios puedes hacerte ondas. Lo que importa es tener el molde. ¡Hola! Hoy os voy a enseñar unas cuantas cosas que tengo, que me han regalado en mi cumpleaños, y otras que he adquirido estos días. Así que vamos a comenzar. Una de las cosas que me han regalado, estas han sido mis padres, es la máscara de Anastasia de 50 sombras de Grey. Fantasía, chicos. De verdad, o sea, es que me encanta. Es que no tengo nada que decir en contra de esta máscara. ¡Ay, qué bonita! Y tiene aquí la foto. Y me la han embarcado. También me han regalado... Esto lo enseñé ya por Instagram, pero bueno, lo voy a enseñar por aquí por si no lo visteis. Este collar que tiene el símbolo de cada portada de 50 sombras de Grey, que son las esposas, el último libro, 50 sombras más oscuras, o sea, perdón, 50 sombras más liberadas, 50 sombras oscuras, la máscara, el antifaz y 50 sombras de Grey, la corbata. Y también esto es que se lo regala Christian Anastasia por su cumpleaños, y es la pulserita que, bueno, simboliza sus primeras veces cada colgante, y aún no la tenía. Vale, tenía algunos discos que quería, que aún no había podido conseguir, y mis padres me han comprado algunos. Este de Ariana Grande, que es Dangerous Woman, que es una fantasía de disco, para mí es uno de los mejores que ha sacado. El último disco de Halsey, Manicky, que es también fantasía, también me gusta más que el anterior, que lo tengo aquí a mano ahora mismo, porque será que están juntos. Este me gusta, pero tengo que reconocer que me gusta más el primero y este. 1989 de Taylor Swift, que de Taylor Swift no tenía ningún, tenía solamente uno, que es Reputation, que es este, y la verdad es que de Taylor Swift no los quiero todos, solamente quiero los que pues más me han gustado. Los primeros, por ejemplo, no me gustaban tanto. Entonces este y Red, que es donde va a empezar mi colección de CDs de Taylor Swift. Porque como os digo, los anteriores eran más country. Me gusta, por ejemplo, Love Story, me encanta. Pero no es tanto mi estilo. Prefiero a partir de esta versión de Taylor Swift. También, uy, enfoca. Me han regalado las películas de 50 sombras de Grey, que eso también lo expliqué cuando lo enseñé por Instagram. Y es que yo las tengo, ¿vale? Tengo un pack que están las tres metidas, y luego tengo otro que salió cuando salió la última película, que era un pack de coleccionista, iban dentro de una cajita, muy bonito todo, un pack como de luz.
Pero quien es fan de algo y colecciona, podríamos decir, sabes que terminas comprándotelo. El libro de Liberado de 50 sombras de Grey, contada por Christian. A ver, os voy a hacer un resumen rápido. Este libro no es mío. Este libro es de mi hermana. Yo los libros de 50 sombras, tanto las colecciones de contadas por ella, que son las originales, tanto la de contadas por él, que acaba de salir el último, yo me los he leído. Los primeros me los leí en PDF y luego me los releí en físico porque mi hermana se los compró. Y estos han pasado lo mismo. Mi hermana se los ha comprado, entonces yo me los he leído de estos. La explicación es que yo sé que me van a gustar. Pero ¿para qué voy a tener prisa de comprármelo si mi hermana se lo va a leer igualmente? Entonces, pues yo me lo compro tranquilamente. A mí me gusta más comprármelos en pack. Y el pack suele salir normalmente un poquito más tarde. Por ejemplo, 50 sombras de Grey. Yo quería el pack, pero de las portadas de la película, y es así como lo tengo. Entonces, claro, hasta que no salían las tres películas, no podía tener el pack, entonces me tuve que esperar. Y este, pues, pasó lo mismo. Quería el pack y hasta que no salía este, pues no me lo podía comprar el pack. Aún no ha salido, por lo menos tengo entendido, lo estoy mirando todos los días, pero en cuanto salga me lo compraré, el pack de los tres libros juntos. Y ahora lo que os voy a enseñar es un poquito fricada, un poco bastante fricada. A ver, esto os lo enseñé ya, creo que en el magazine anterior, y es esta varita que la encargué. Os pondré por aquí el nombre de la tienda, que bueno, tú te metes en la página, dices tus gustos de varitas, lo que te suele gustar un poco más, si te gustan por ejemplo los unicornios, ¿no? Tu color favorito, imagínate que es el amarillo, en fin, dices gustos, tamaño de varita que quieres, también dices la casa de la que perteneces, y esas personas diseñan una varita y obviamente tú la pagas y te la mandan, y esta fue la que me llegó a mí. Entonces yo, donde tengo las varitas colgadas, pues ya no me cabe más. Tengo que buscar algún sitio donde ponerla. Y pensé en esas que va para una solo de Harry Potter, pero vale súper caro. No me compensaba, la verdad. Pero luego vi que estaba esta, que creo que me ha costado, ¿no? Creo que no ha llegado a un euro, que se monta y se desmonta. No lo voy a hacer por si se rompe, pero bueno, se quita esta parte y se quita esta parte. Pero es para dos varitas. Una aquí y la otra aquí. Entonces, pues no iba a quedar bien una varita sola. Entonces esta siempre había tenido la espinita de tenerla. Pero bueno, como tenía otras que me habían llamado más la atención, no me la había comprado nunca. Porque yo tengo la de Newt Scamander, que es uno de mis personajes favoritos. Si tuviéramos que comparar entre protagonista, pues me quedo con Newt. Es un actor que me ha gustado muchísimo de siempre, aunque yo amo y adoro a Harry Potter. Por favor, no se me alarméis, por favor, ni me ataquéis. Yo amo y adoro a Harry Potter. ¿Me explica? Y aparte la varita, pues la de Harry me parece un truño y la de Newt me parece más bonita, también hay que decirlo. Entonces tengo la de Newt. Luego fue la de Bellatrix Lestrange, que aparte de que me parece una fantasía la varita, es uno de mis personajes favoritos, por no decir mi favorito. Y luego también tengo la de Lucius Malfoy, que aunque no me gusta el personaje, la varita me parece que es totalmente una fantasía dentro del bastón. No la tengo dentro del bastón, pero me parece que es una fantasía con el mango de serpiente y la tengo. Pero esta siempre la había querido, pero como digo, no tenía dónde ponerla. Finalmente, como me ha surgido la oportunidad a través de poder colocar esa varita, me he comprado la de Draco Malfoy, que es otro de mis personajes favoritos, y me parece una varita súper súper elegante y súper bonita. Es muy sencilla, realmente no tiene nada, pero también es verdad que las que más me gustan son las sencillas, salvo la de, por ejemplo, la de Lucius Malfoy, que es un poco más así más exagerada. Todas me gustan más sencillas, dentro de una línea un poco más sencilla. Por ejemplo, la de Narcisa Malfoy, puedo deciros también Snape, y también la de Sirius Black. Son para deciros un poquito lo que me gusta a mí, y pues como me ha surgido la oportunidad, las tengo aquí puestas. También he adquirido esta mochilita, que es muy chiquitina, pero bueno, ahora para verano, como las tengo todas negras,
pues para verano como que sí me pega, ¿no? Pero me gustaba algo más clarito y he cogido esta gris, que es chiquitina, pero bueno. Y luego este bolso que lo quería, está lleno ya, para diario. Es súper bonito, me encanta. Mi hermana se lo ha cogido en negro, estaba negro, blanco y el amarillo. Pero el amarillo me encantaba. Y ya por último, esto ha sido esta misma semana y os lo voy a enseñar. A ver, hice un pedido en H&M y me compré 4 tipos de mallas diferentes. 4. Nunca había comprado mallas en H&M. Entonces, pues, como era online, pues no sabía qué me iba a gustar, qué no me iba a gustar, qué me iba a venir, qué no me iba a venir. Entonces me compré diferentes, que las tengo ahí para devolver las que no me he quedado. Entonces no las voy a enseñar porque la verdad que para qué. Pero estas sí, que os las voy a enseñar, que son las que me voy a quedar. Estas son las que son de tela orgánico, algodón orgánico. Y son negras, totalmente lisas, largas. Entonces bueno, y luego tiene la cinta esta. Quedan por encima de la cintura, o sea, un poquito más encima de la cintura y son bastante cómodas. Entonces me he comprado, me quedé estas, pero claro, pensé, al final que me he cogido otras. Entonces me he pedido otras exactamente iguales y estaba de oferta esta camiseta y no me podía resistir. Es súper bonita, mira qué bonita. Creo que ahí la veis. A mí Alicia en el País de las Maravillas, pues no es que me guste mucho, la verdad. No la odio, pero tampoco me gusta mucho. Pero es que cuando he visto la camiseta, es que es súper bonita. El color y todo me gusta como me queda. Como digo, estaba de oferta. Esta no sé si es... No, esta no pone nada de orgánica. Súper bonita. Entonces, bueno, me he cogido esta camiseta también. Y esto es lo que tengo hasta hoy que me he comprado y me ha llegado. ¡Oli! Tenemos paquetito. Yo también estoy aquí, Oli. Y es de Primor. Así que vamos a abrirlo y a ver juntos qué lleva. A ver, que lo han puesto aquí fixo para asegurarlo. Vamos. ¡Ay, chuches! ¡Nos han dado chuches! El regalo. Como hemos comprado un perfume, una colonia de muestra de la marca, no sé qué marca es. Es la primera vez que la veo, Azarro, es la primera vez que escucho yo esta marca en toda mi vida. Es para caballeros. Y esta muestra de crema, creo que es crema, de Bioderm, que es Bioderm, es buena. Y ahora lo que hemos comprado, la compra principalmente se hizo por esto. Y es la colonia de Armani Cow, que es para mi padre. Aquí se ve cuál es. Yo no la he olido. Y se abre sin estuche, qué mono. Ve, ya que pagas el precio. Esto que es para los granitos. Mi hermana se ha cogido dos para tener así de recambio. Esto que sabéis que es la mejor crema para los granos del universo. Mascarilla. Pues, eso. La mejor mascarilla de granos del universo. Ronquina, que mi hermana también la está usando. Entonces, pues. Necesitamos más ronquina. Esto que es para las pestañas y las cejas. Que. Para que crezcan más rápido. Que no se estropeen tanto. En fin, esto que no me lo imaginaba de cristal, la verdad, que es para ponerlo sobre el pintalabios mate. Esto que es para pintar, uy, para pintar, para aplicar el glitter sobre los ojos. Esta mascarilla de carbón, que tenemos que probarla. Ah, es un esfoliante. Creo que sí, es esfoliante. Sí, un esfoliante de carbón, que ya os diremos qué tal. Y por último, voy a confirmarlo. Esto que es un gel para las cejas. En vez de ponerlo como lo tengo yo, que es en un cacharrito, o sea, lo voy a enseñar. En vez de tenerlo así, que pues es un poquito más incómodo, en tipo como si fuera un rímel, así es más fácil y es transparente. Y esto es lo que nos ha llegado de Primark. Bueno, pues tenemos unas compras que enseñaros, pero primero voy a aclarar que vais a oír un ruido. Y es el ventilador. Hace tanto calor que no se puede estar sin ventilador, así que lo siento mucho. Pero es que estamos en una ola de calor de estas fuertes y no se puede. Pues vamos a empezar, aunque cronológicamente compramos primero en lo que vamos a enseñar segundo. Primero tuvimos en nuestras manos lo primero. Entonces vamos a empezar con Primark. Me he comprado dos paquetitos de bragas, más tarde. Estas sandalias que son simplemente de... O sea, no tienen de aquí nada en el talón. Que encima está dando ofertita. Y bueno, ya luego nos hemos cogido esto entre las dos.
que es leche limpiadora. Queremos probarlo a ver qué tal. Me he cogido estas zapatillas que me hacían falta porque en Terra Mítica, esto es muy común en estas zapatillas, se me despegó lo que es la goma. Esta, entonces bueno, pues unas zapatillas de estas que siempre vienen bien, que siempre van muy cómodas y son maravillosas. Este pijama de Mulan. Quería uno de campanilla que salía en la web del Primark, pero la tienda no estaba. Yo me cogí estas pinzas, que no estaba muy segura, pero le hice caso a mi hermana, porque quería unas pinzas que me cogieran todo el pelo. El problema con mi pelo es que parece que no, pero tiene. Pero hay pelo. Y cualquier pinza no lo coge. Ni de esas de peluquería, que son de las que yo uso, que suelen también agarrar bastante, no hay manera. Entonces, vi estas, que las cogí porque le hice caso, pero aparte vi que tenían los dientes, no sé si aprecia, son bastante largos. Entonces, si tú, triste tu pelo, con que engancha así, engancha un poquito. Y se queda sujeto, no hace falta que coja todo. Así que las he probado, son una maravilla, me voy a comprar otras. Y esto que lo he cogido, porque quien me conoce sabe que amo, adoro las pecas. Y yo pues me las hago con lápices de diferentes colores de marrón. Pero han sacado esto, que ya tienen diferentes marcas, lo tienen ya. Pero Primark lo ha sacado y son para hacer pequitas. Es como un rotulador y es para hacer pequitas. Y yo me muero por probarlo. Bueno, hemos cogido estas dos velitas. Esta es, por lo que entendemos, bosque de sándalo. Que me encanta ahora en los nuevos... Sí, estos nuevos botecitos son una maravilla. Son súper bonitos. Yo tengo varios y los limpio y los suelo usar para meter, por ejemplo, los clips, las chinchetas y todas esas cositas. Y luego esta, que es de citronela, y no tengo nada. No huele mal. Es que ni la olí, fíjate. Porque yo la cogí, y bueno, yo también, porque no se va a apreciar. Pero lo que es la mecha es un trocito de madera. Entonces lo que hace es el efecto de, aparte de que la mecha es más gruesa y así como en línea, hace el efecto este como si estuviera quemando madera de brazo, así. Ese ruidito típico. Entonces yo me moría por probar una, y además que huele muy bien. Ahora mi hermana os va a enseñar una compra que hizo para de H&M, que fue anterior pero se nos había olvidado, así que se está enseñando. Me compré este negro. Es muy básico, lo único que tiene son los pelillos por aquí abajo. Y pues la verdad que está muy bien. Es todo de botón. Todo botón, no cremallera, todo botón. Es muy mono. Principalmente al Primark íbamos a buscar camisetas para ella que le hacían falta. Y no había nada. La sensación que daba el Primark era que faltaba mercancía. Es decir, como que faltaba que trajeran cosas. Supongo que sería, mejor puede ser que sea eso, que se haya agotado un poco más, lo hayan traído. Íbamos para eso y al final pues nada. Y habían abierto una tienda nueva que dicen que es del estilo. No llega a ser igual, pero bueno, es del estilo de Primark, es más chiquitina y todo. Y entramos porque había ya visto... No entiendo nada. Que no os aviso. Te he dicho que avisadas. ¿En serio? Como iba diciendo, ella había visto que había ropa también y dijimos, bueno, vamos a entrar por probar, porque ya que no has encontrado nada. Y encontré al final. Y a muy buen precio. Esta azulita con la manguita esta de ¿es encaje, no? Sí, crochet de ese, lo que se llama. Luego esta, que a mi madre le ha encantado y la quiere. Blanca con los botoncitos. Yo tengo que ir esta semana que viene a ver si hay para mi madre. Y esta es mi favorita. Sí, que me se la pruebe y se la pruebe al revés. Es así. Y por detrás hace como, se ve un poco la espalda. Y ya esto. Y tiene esto que se atará así. Me mira y me dice, ¿qué hago con esto? Y digo, es que eso va detrás, burra. Es que no vi la etiqueta, ¿te das cuenta? No tiene la etiqueta, tiene aquí. Yo no la vi. Yo de aquí pues me cogí unos calcetines, pero... Unos calcetines. ¿No os ha traído? Aparte que son calcetines, o sea, tampoco son... Ahora os vamos a enseñar una receta. Y es de Shein, así que vamos a empezar, porque aquí tenemos un poquito para rato. Y tengo que deciros que falta una cosa.
y es que es de mi padre, que como puedes comprobar está en casa, está en casa. Entonces, una botella de estas de plástico, no, 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 plástico duro, que usa él para por las noches para llevarse a su habitación. Y pues obviamente ya se la ha cogido para hacer un niño pequeño con juguete nuevo y... ¿No sé qué aguantándonos? Sí. Entonces vamos a empezar... Estos que se me han roto mis chanclas de la playa, mira, es un show, lo mío es un show. Yo tenía dos chanclas de playa, dos. ¿Qué pasa? Cuando nos fuimos al viaje que hicimos a principio de julio, yo me llevé mis chanclas y mi madre no tenía chanclas y me dijo, ¿me las dejas? Y yo, sí, te las dejo porque usamos el mismo pie. Y yo se las pruebo y digo, sí, te vienen perfectas. Y si no, las llevamos. Estamos en la piscina que teníamos privada, me meto la chancla en el pie y de repente hace ¡puff! Y se separa esta parte, la del dedo, y yo. Bien. Dice, bueno, voy a coger las de mi madre. Bueno, pues como mi madre no se va a meter en la piscina, pues cojo las que tiene mi madre. Me pasó lo mismo. Entonces, pues, me quedé sin chanclas, sola y desolada. Se me rompió el otro día igual. Se me rompió el otro día igual. Como no le hice más utilidad. Así que me he cogido estas. Las mías eran así como... como de suela de bambú. Pero eso de bambú tenía lo que yo tengo de Britney Spears. Entonces, como estas, ¿no? Para que hagáis una idea, tenía las suelas así, de este tipo. Lo que pasa es que estas sí que son todas de goma. Y luego tenía esta parte que era de tela. Esta es tela y luego este tipo de material que hace lo dibujo, pues no sé qué decirte qué material es. Pero... o sea, es un plástico, tipo plástico de bolsa. Y bueno, pues son muy monas. Lo que sí que tengo que deciros es que no sé si... es la primera vez que compramos zapatos en Shein. No sé si todos los zapatos son del estilo. Pero calzan pequeño. Supuestamente esto es un 41. Y esto de 41 tiene lo que yo tengo de Jennifer. Yo no lo he probado, a ver. Yo creo que es un 39-40. A ver, yo soy 39-40. Lo que pasa es que como tengo el pie anchito... pues entonces los 39 no me entran. Mira el 39, ¿dónde está? Un 39 clavo. Podéis un poco para adelante. 39 y medio, ¿vale? Pero... entonces, pues, bueno, simplemente por pues, si os han gustado, tenerlo en cuenta. Que sí, que te pueden entrar. Bueno, es que yo uso un 39-40 realmente. O sea que al tener el pie gordito. 41. Por eso, que es lo que iba a decir. Si tenéis un 40-41 no la compréis. Yo ya os digo, como uso un 39-40 realmente a lo que es la largura del pie. Pero al tenerlo anchito, pues tengo que tirar para más alto para que me entre. Entonces, pues... pues eso, pues eso. Luego me cogí estas pulseritas que se llevan un montón y que me moría de ganas. Ya me tiene aquí por tenerla. Y es esta que son de conchas. No son conchas. ¿Qué es esto? Se supone que es lo de los cangrejos o de con eso las pintas. Bueno, de esto de la playa. De algún animal marino. Y de esto que se agarraba mucho de gomitas. Y yo el collar ya lo tengo a juego. Que cuando mañana salgo, mañana me lo pongo ya. Y... o el de colores, ay, no lo sé. Bueno, ya me lo veréis, subiré una fotita. Pues como ya lo tenía, pues dije, ¿para qué me voy a comprar el collar? Entonces me compré la pulserita y esta pulserita que va aquí también, que es muy mona, además se lleva este verano un montón. Y para si os interesa, estaba que por ejemplo yo cogí esta que era de diferentes colores y la de abajo neutra. Pero también estaba que la cuerda de la de abajo era, por ejemplo, imaginaos azul, pues las gomitas en tono azul. Lila, las gomitas en tono lila. Eso entonces, te lo dije. Pues no pretendas decir. Entonces, bueno, pues tenías pues para elegir rosa, azul, diferentes colores. Y esta, que hay aquí dos, que es una para mí y otra para mi hermana. Y son estas pulseritas. Que bueno, sí son, pero no son. La primera es como neutra, ¿no? Pero las de abajo, por lo menos a mí, sobre todo la de en medio, me da sensación de ser del colectivo LGTBI. Y nosotras, pues, no pertenecemos al colectivo LGTBI, pero los apoyamos 100%. Entonces, pues, yo las vi y dije, ay, me encantan, me gustan, las adoro y les compro un loro. Las quiero. Además, en esta pone love, entonces como todo muy... todo mi love. Arriba el LGTBI. Cual ñora de su casa,
Voy a abrirlo porque no lo he abierto. Lo vi, ha llegado, vale, bien, fantástico. Esto es. Lo vi y le dije a mi padre y a mi hermana. Bueno, y a mi madre también. Esto es para ponerlo. Ay, tiene recambio, chica. Esto es para ponerlo en el... No tiene recambio. Bueno, esto va. Si puedo cerrarlo. Para ponerlo en. Pues así quedarían. En los raíles de la ventana, que sabéis que eso es un sitio horrible para limpiar. Y a lo mejor igual no se me va a quedar perfecto, pero va a facilitar la zona para limpiarla. Así que incluso, bueno, ya os diré qué tal, si os interesa. Y va a mover la mierda, por lo menos tú en la otra, podemos sacarla mejor, sirve. Va a servir. Entonces, bueno, pues para limpiarlo, yo creo que algo hará, ¿no? Son de estos parchecitos para ponerlo sobre el granito para que se seque y demás. No sé qué tal irán, os lo grabaré luego en mascarilla. De primario, va muy bien. Me pica la nariz. Son estas bolsitas que... Os voy a abrir la mía porque... Ella es más delicadita para todas estas cosas, no le gusta abrir sus cosas. Esto lo que vamos a usar... Bueno, la idea en la foto, por lo menos, que recuerde era esa. Y yo lo vi, esas bolsitas para meter aquí compresas de toda la vida. Cogimos esto, que lo vi y dije, ah, vamos a probar qué tal. Son mascarillas. Sí, pero están Mucho más tarde. Deshidratadas. Iba a decir como cuando. Sí. No me sale la palabra, bueno, da igual. Deshidratadas. Que bueno, que ya veremos a ver cómo funciona, pero parece ser que lo metes aquí con agua, a lo mejor, no sé, sí, con agua. Y crecen. Ya lo tenemos, ¿qué tal? Van... Pues no sé, 24. Este es el collar que os he dicho así... os he dicho y no os he dicho. Que me cogí, que también se lleva muchísimo este verano, y va a ir a jugar un poco con la pulsera. Y me encanta, es súper bonito, súper veraniego, súper... Súper poco. Sí, me gusta mucho. Más está la calidad buena. Obviamente esta parte pues se va a hacer fea, es más que obvio. Pero... Luego es esto que no quiero abrirlo. No solo es todo. Porque es como lleva pega, no sé, que se despegue o algo de eso. Esto es para ponerlo alrededor del fregador para que no entre agua. Luego está esto que es para ponerlo, no sé cómo lo pondrá, porque yo creo que aquí no hay suficiente para la puerta. Pero bueno, esto es para ponerlo en el borde de la puerta, porque ya le tiene fobia a las cucarachas. Entonces se pone donde puede pasar las cucarachas, en el suelo. Bueno, realmente puede entrar en todo lo que es la U. Pero bueno, el caso es que lo pones y para evitar que entren. Estos dos liners, a ver, realmente yo me voy a coger uno, pero estaba en promoción y dije, a ver, horrible, espantoso, no creo que sea. Y a lo mejor para un apaño, pues me hace. Aunque sea para grabar algo de Halloween o algo de eso. Ya os lo enseñaré, bueno, voy a enseñar primero la otra parte, en un vídeo, pero bueno, es la parte del rotulador. Y luego esto, pues es como un plus, pero realmente no creo que lo use mucho. Esto es la parte para hacer el rabito. Tiene forma triangular, entonces para facilitar hacer el rabito a la gente que no sabe hacerlo. Tampoco me puse. Entonces, bueno, pues me he cogido dos, que es lo que digo. Me iba a coger uno, pero venía en promoción. Luego me he cogido estas beauty blenders que he visto que funcionan muy bien en redes sociales. Y yo me he cogido la verde y la azul. Yo la verde. Y ella la verde. Entonces también, en un vídeo os diré qué tal funcionan, si funcionan bien, si valen la pena, si no valen la pena. Luego me he cogido este espejo porque, bueno, sabéis que para cuando grabo tutoriales, pues me gusta usar el espejo. Y tengo uno rosa de mini, que como pega reflejo, o sea, te puedes ver a través de él, en la parte de atrás realmente, se enfoca un montón la cámara. Voy a seguir usándolo, pero quiero tener otro que no sea siempre el de la madrastra de, o sea, el de la bruja malvada de la Blancanieves, porque a veces no pega. Luego esto no lo he abierto, la verdad. Voy a abrirlo porque así vemos también cuánto lleva. Esto es un limpiador de brochas y de beauty blender. Lo he pedido sobre todo por la beauty blender, porque la brocha la verdad es que no tengo problema para limpiarlas, pero la beauty blender no he dado con el producto para limpiarla. No me termina de gustar ninguno. Entonces he probado hasta meterla en el microondas, que también hay un truco por ahí.
y no me gusta. Y esta, la gente que ponía las reseñas ponía que iba bastante bien. Si no me gusta para Beauty Blender, pues con la brocha. No creo que sea tan malo, al fin y al cabo. Pues bien de tamaño. Este conjunto de tres collares, que mi hermana se va a quedar este, que es el igual que mi pulsera. Lo que pasa es que, como os he dicho, pues ya lo tengo. Entonces este, que ella no lo tiene, se lo va a quedar, porque el mío le gusta muchísimo. Y estos son los que yo quería. Este, que se llevaba cuando yo era pequeña. Pasa que se llevaban largos. Pero bueno, son de estos que son como de trozos de conchas. Sí, conchas, ¿no? Sí. Súper bonito. Y luego este, que es súper sencillo y lo quiero así como más de diario, que es una bolita. La llevas aquí pegadita y queda muy bueno. Lo miraremos más a profundidad. Pero a ver si se me va a romper la caja, no lo saco. Eso ya lo digo, porque quiero abrirlo con vosotros en un vídeo. Ah, habéis tenido suerte. En un vídeo, y quiero enseñaros así muy a fondo. Pero son unos polvos translúcidos de la marca de Shein, que la marca de maquillaje es Siglam. Y si puedo sacarla, os lo enseño. Se ven así. Y como digo, ya os lo enseñaré. Ahí está un poco abierto. Ya os enseñaré qué tal. Son translúcidos, porque la verdad es que... se ha cortado el vídeo. Lo que os decía, que de los que he probado, de los polvos que he probado, los que más me gustan son los translúcidos. Luego, este colorete, que igual os lo enseño, pero os lo enseñaré más a profundidad en un vídeo. Y es un colorete en crema, que ahora se están llevando un montón. Y me encanta el efecto que hace, porque deja la piel así como muy jugosa. Muy jugosa, muy juvenil. Y ya solamente el packaging es una maravilla. Pero bueno, como os digo, ya os lo enseñaré todo más a profundidad. Y ya lo último mío, claro, que era de mi hermana, son estas gafas, que es otra cosa. O sea, me encanta el detalle que tiene Shein para estos tipos de cositas. Compras unas gafas y te vienen con su funda. O sea, me parece una maravilla, porque parece una chorrada, pero... Luego al final se sueltas y tienes que comprarte una funda. Entonces que te vengas como un plus así de, como de calidad. Son de estas de luz azul, que yo uso un montón. Mi hermana puede corroborarlo. Y mira qué bonitas son. A mí me encanta. Más grandes que su cara. Son grandes, que es lo que yo quería. Las que ya tengo son grandes, pero estas son más grandes, tío. Pues me he comprado estos vaqueros. Son más sencillos, o sea, no tienen ninguna rotura ni nada. Pero son de estilo alto. Tiro alto, sí. Tiro alto y... Pues muy monos, creo que me los voy a poner mañana. Luego están estos en negro, que tienen roto por aquí. Que ahora en negro, no se ven. Y aparte deshilachaba. Y por abajo deshilachaba. ¿Dónde está el roto? Y luego estos son mis favoritos, que están... Estos son más deshilachados. Por aquí abajo. He de decir que las medidas lo medimos para comprar, porque era la primera vez que comprábamos ropa. Y las medidas son clavadas, ¿eh? Vale, pues ahora os voy a enseñar mis regalos que quedaban por darme de parte de Adrián y mi hermana. Que bueno, como Adrián vive en Madrid, pues hasta que no vino aquí, pudimos verlo y demás, pues no me lo dieron. El disco de Ariana, que nunca me acuerdo cómo se llama. Sweetner. Este disco, que es Fantasía. Y el primero de José, que este es una pasada. O sea, New Americana es un himno. Algo que no era nada esperado, que me agradó muchísimo, me ilusioné y lo cogí con muchas ganas y fuerzas. Y me ha encantado. Ha sido el disco de Luke Hemmings, quien, para quien no lo conozca, es uno de los integrantes y vocalista principal de Five Seconds of Summer. Y no se han separado. Mucha gente se piensa que se han separado cuando les dices esto. No se han separado, lo que pasa que, bueno, pues entre ellos pues han quedado en que podrán sacar sus proyectos en caso de que quieran hacerlo individualmente, pero siguen, el grupo sigue unido. El primero fue Aston Ewin, me pilló en una época un poco... no me lo pude comprar y de momento aún no lo he conseguido, pero lo quiero. Pero el Deluxe no, el Deluxe lo tenía que decir, es mi integrante favorito, lo tenía que tener sí o sí. Por lo que han dado a entender, Michael ha dado a entender que cada uno sacará un proyecto individual. Así que bueno, pues ya veremos más adelante, pero de momento tengo este. Lo compré en la preventa el mismo día que salió, que esto fue a mediados de julio, principios a mediados de julio.
Salía el 10 y algo de agosto, perdón, ahora por no saber las fechas, os lo pondré por aquí la fecha en la que salió. Lo malo es que... me llegó el viernes. O sea, qué vergüenza es esta. Ha tardado muchísimo en llegarme, tardaron muchísimo en enviármelo y estoy muy disgustada en ese sentido, la verdad, porque pagué un dineral, pagué 7 euros y pico por el envío. No estoy pagando ni 2, ni 3, ni 4 euros, 7 euros y pico para que tardéis tanto en enviármelo. Pues no, hijo, eso está feo y está muy mal hecho. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de 6:30. Bye.